Hola de nuevo. Retomamos la emisión con esta calle de Londres, que es otra pieza de las historias sonoras del COVID-19. Y vamos a iniciar ahora una mesa que habla de los cuidados. Ayer hablábamos de cuidados de los ecosistemas con María Petecuca, que está también hoy con nosotros para dirigir esta mesa. Hoy se trata de los cuerpos y las comunidades, ¿no? Hablamos de los cuidados de la salud, de cómo articular sistemas y estructuras de cuidados desde la cultura. Así que, María, tienes hoy también un panel con componentes que seguro que nos aportan muchas experiencias y reflexiones en torno a este tema. Benito, no sé si quieres añadir algo antes de darle la Sí, palabra. bueno, yo creo que también la idea es transitar entre diversos conceptos, ¿no? La idea de cuidados, digamos, como un, digamos, un discurso que se viene asentando progresivamente también, ¿no? En el relato cultural y quizá, digamos, escalar, ¿no? Hacia un concepto quizá más expansivo, ¿no? Como pues el de salud pública, del que nos va a hablar también Manuel. Y cómo también ese concepto de salud pública se puede integrar, ¿no? en la narración, en el relato cultural. Y hablando de cuidados, yo creo que también había que hablar, ¿no? De lo concreto, ¿no? Que es el cuidado del propio sector cultural, que daría para un encuentro en sí mismo, pero bueno, al menos queríamos dejar el testimonio a través de Precariar, que es un proyecto de investigación además con financiación pública estatal, dejar un poco, digamos, ese espacio, ¿no? Para bueno, reflexionar en torno a qué está pasando y qué debería de pasar, ¿no? En el sector cultural desde la óptica de ese cuidado que desde las instituciones tenemos que prestarle. María, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Grial, Benito, por la introducción. Buenos días, egunón a todas. Habéis ubicado perfectamente el tema de por qué dedicamos una mesa a cuidados, cuerpos, comunidades y salud en el marco de esta edición. Así que, sin más, paso a plantearos lo que vamos a hacer en estas hora y media que tenemos. Empezamos con una conversación con Eulalia Pérez Sedeño y Manuel Franco. Con ella y con él vamos a abordar estas cuestiones desde una mirada un poco más general. Y después, de nuevo, como viene siendo la tónica de estos bloques, vamos a los proyectos concretos, a experiencias concretas. Todas ellas creo que tienen en común las redes de proximidad, que es algo que une todas esas cuestiones de la salud comunitaria, los cuerpos y los cuidados. Los proyectos que se van a presentar hoy son Uliaco Lore Baratxak, desde Donosti, Guerrilla Drugstore, desde Barcelona, y Precariart, que es un grupo de investigación de la UPV-HU de la Universidad Pública del País Vasco. Así que, sin más, empezamos con Eulalia y Manuel. Eulalia Pérez Sedeño es profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC. Ha sido catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UPV, ha sido directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hoy coordina la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género y es autora de numerosas publicaciones. Las dos últimas son Las mentiras científicas sobre las mujeres y Knowledges, Practices and Activism from Feminist Epistemologies. Con ella abordaremos, para empezar, por qué es importante una mirada de género, de nuevo, como también venimos insistiendo, sobre esas cuestiones de salud y de cuerpos y de cuidados. Y con Manuel Franco. Manuel es profesor de Epidemiología y Salud Pública en las universidades de Alcalá y Johns Hopkins. Y su trabajo está centrado en la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de la salud desde un enfoque urbano y de desigualdades. Y también nos contará algo sobre algún proyecto que ha desarrollado en esta dirección. Ha recibido la primera Starting Grant de la European Research Council en el área de salud urbana y es impulsor del proyecto Barrios Cardiosaludables, que trabaja sobre ejes de alimentación, actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol. Ha sido coordinador del proyecto de ciencia ciudadana Fotobois Villaverde, donde los ciudadanos desarrollan de forma participativa propuestas para mejorar sus barrios
y tiene un interés especial en la transferencia del conocimiento y es una voz habitual en medios de comunicación, tanto estatales como internacionales, y lo hemos visto y leído mucho en estos últimos meses. Eulalia, Manuel. Empezamos con... No sé si os veo. ¿Sí? Empezamos contigo, Eulalia, con una... ¿Sí? Nos vemos, ¿no? Sí, sí. Empezamos con una... Con de nuevo la pregunta obligada, pero que no queremos dejar en el tintero en este encuentro. Insistimos en que vaya puntuando los diferentes bloques siempre que hay ocasión. ¿Por qué necesitamos una mirada feminista y desde el género en la ciencia? Muy brevemente, porque es un tema sobre el que has trabajado muchísimo, pero nos tenemos que quedar con tres ideas. Bueno, pues yo creo que es bastante simple. Una mirada feminista a la ciencia es obligada por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque aporta justicia social y en segundo, porque aporta justicia epistémica. Justicia social porque así visibilizamos la vida y el trabajo de muchas mujeres que han sido olvidadas o invisibilizadas. No voy a dar nombres porque llevo muchos años haciendo divulgación sobre estas mujeres en Radio Nacional de España, en el programa Hombros de Gigantes, y bueno, he tenido la ocasión de recuperar más de 100 o 200 de estas mujeres y darlas a conocer al público, pero también hay otras muchas mujeres que se están dedicando a esto. También una de las cosas que aporta es que hemos podido comprobar que las mujeres, en contra de lo que se piensa, desempeñaron un importante papel en el nacimiento y desarrollo de determinadas áreas, como la botánica, la astrofísica, la programación y también en muchos aspectos valiosos para el desarrollo de la ciencia que normalmente pues no se suelen tener en cuenta porque solemos pensar solo en las grandes teorías, ¿no? Y no en otros aspectos como puede ser el mecenazgo, los salones científicos literarios que hubo en el siglo XVII, XVIII, XIX, por supuesto la divulgación científica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay una serie de mecanismos que han provocado la exclusión de las mujeres de la ciencia. De entre ellos, pues hay dos fundamentales, que son la discriminación horizontal y la discriminación jerárquica. Por la discriminación jerárquica, pues las mujeres quedan relegadas a disciplinas y trabajos marcados por el sexo, a los que además se les atribuye menos valor, y por la discriminación jerárquica, pues ya sabemos lo que sucede, que las mujeres no llegan a alcanzar los niveles más altos de los escalafones correspondientes. Lo estoy diciendo en la ciencia, pero en realidad lo podríamos aplicar a otras muchas áreas, ¿no? Pero como decía también, y creo que es lo más importante aquí, es una cuestión de justicia epistémica, ¿no? Porque al analizar, por ejemplo, cómo se enseña la ciencia desde primaria, por así decirlo, podemos apreciar, y gracias al y a los trabajos que se han hecho desde el feminismo, hemos podido apreciar que hay contenidos sesgados en los ejemplos, en las ilustraciones, cómo no aparecen figuras femeninas, científicas o de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tendremos que hacer es seleccionar lecturas adecuadas, incluir información que normalmente no se contempla en los cursos estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también desde el feminismo, una de las cosas más importantes que se ha hecho y que más ha contribuido a cambiar la ciencia es analizar ciertos contenidos y ciertas prácticas científicas. Y ahí se han hecho numerosas críticas metodológicas, epistémicas y sobre todo políticas, porque muchas de estos contenidos y prácticas científicas se utilizan para mantener la subordinación de las mujeres. Y además se comete una falacia, ¿no? Porque lo que se hace es que se muestran unos hechos históricos o actuales y se dice, bueno, como ha sido históricamente así, debe seguir siendo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido, las críticas a las disciplinas psicosociobiológicas han sacado a la luz muchísimos
fallos, pues por ejemplo en el diseño de los experimentos, que hay supuestos basados en datos experimentales limitados, que hay extrapolaciones insostenibles, por ejemplo en sociobiología pues se extrapolan de la mosca del vinagre a conductas humanas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto manipulaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se ha visto que hay sesgos y valores que dañan la buena investigación, como cuando no se utilizan mujeres en los ensayos clínicos por suponer que pueden dañar a futuros hijos, excluyendo a mujeres que no quieren tener hijos, menopáusicas, etcétera, etcétera. O sea, resumiendo un poco y para terminar este brevísimo análisis, perdón, los análisis muestran cómo histórica y actualmente se pretende inferir de supuestas observaciones de hechos biológicos, diferencias intelectuales y, lo que es más importante, sociopolíticas. En general, esos argumentos son deterministas, perdón, y conducen a políticas conservadoras justificadoras del orden social existente y que además en casos extremos pueden llevar a intervenciones biológico-médicas cuyo control pues escapa en la mayoría de las ocasiones a los usuarios y usuarias, ¿no? Todos estos análisis además han dado origen a las denominadas epistemologías feministas que pretenden ofrecer una teoría de la investigación científica que ponga de manifiesto los aspectos ideológicos de la construcción del conocimiento, que no lo olvidemos, porque por mucho que digamos que la ciencia objetiva lo es en cierto sentido, pero conlleva ideología también, ¿no? Entonces, estas epistemologías lo que quieren es ofrecer una teoría de la investigación científica que ponga de manifiesto esos aspectos ideológicos de la construcción del conocimiento, pero también con criterios que permitan evaluar y decidir entre diversas teorías y prácticas científicas que tengan de un modo especial el papel del género, que es lo que más importa. No sé si he respondido así a tu pregunta. He intentado ser lo más breve posible. Sí, yo creo que has hecho un panorama muy, muy completo. Dejas un mapa de líneas en las que seguir buscando. Manuel, tú trabajas específicamente en salud comunitaria, donde creo que resuenan muchas de las cuestiones que se venían trabajando desde la crítica feminista de la ciencia, ¿no? ¿Por qué es necesario una mirada social o comunitaria, en particular sobre las ciencias de la salud? Y me gustaría preguntarte también, al hilo de esto, sobre el concepto de sindemia, si puedes hilar ambas cuestiones. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy, por la invitación a Eskerri Casco. Muchas gracias otra vez. A estar y escucharos a todas y a todos y gracias Eulalia por todo lo que ya has metido en la introducción, a toda la velocidad que has podido meter todos esos conceptos tan, tan difíciles. Soy un gran admirador de las científicas sociales y de toda la gente y todas esas grandes investigadoras que tenéis ahí en Alba Sanz, en el centro del CSIC. Claro, ¿por qué la medicina comunitaria o la medicina social y por qué la salud comunitaria y por qué hoy en día más que nunca o estamos intentando lo que sea más que nunca en España? Y esto tiene que ver directamente con algo tan complejo como el tema de hoy de cuidados, cuerpos, ciudades y salud, ¿no? Y ahí os agradezco que metáis la salud en uno de los temas de estos dos días de debates. Bueno, yo creo que la medicina, me gustaría hacer una pequeña incisión histórica, la medicina social en el siglo XIX y se fraguó cuando precisamente un anatomopatólogo alemán súper conocido como patólogo, Rudolf Virchow, le mandaron a estudiar un brote de tifus en Silesia del Norte. Y allí lo que él vio es que esto no era un problema microbiológico ni patológico, de anatomía patológica, sino que era realmente un problema social enorme que tenía que ver con las condiciones de vida y las condiciones de higiene de las personas que vivían en Silesia del Norte. Y ahí es cuando él era un gran científico, de lo que hoy entenderíamos por biomédico, empezó este concepto de medicina social que fue el germen de lo que entendemos hoy por salud pública. En ese sentido, es muy curioso que la salud pública está
en España, que no en todos los países, está dividido, o sea, es un mundo aparte de la atención primaria. Y la atención primaria que conocemos todos de nuestros centros de salud, de Osakidetza, de lo que vamos y venimos y todo lo que necesitamos hoy en día, más que nunca en la epidemia, en la pandemia de COVID, es la atención primaria la que lleva el apellido de salud comunitaria. Y los médicos de atención primaria, los profesionales de atención primaria, no precisamente están muy formados en salud pública. Entonces tenemos ese mundo de la salud pública y la atención primaria que coincide en la salud comunitaria y en la medicina social, que es lo que deberíamos hacer. Que no quiere decir otra cosa, que es entender el contexto social y económico en el que trabajamos, la salud de la población y no tanto la enfermedad, sino la salud, a entender el contexto para poder mejorar y promover la salud y tener cada vez niveles más altos de salud, porque no podemos atender todos los niveles de enfermedad que tenemos hoy en día en nuestras ciudades o en nuestras poblaciones, cuando además somos poblaciones muy, muy envejecidas. En ese sentido es muy importante entender que la epidemiología social, que es a lo que yo me dedico y por eso soy un gran admirador de las ciencias sociales y no hago más que intentar entender la sociología, la geografía, la demografía para explicar la salud y la prevención de la enfermedad, la epidemiología social se dedica a estudiar principalmente las desigualdades, lo que llamamos determinantes sociales de la salud o las desigualdades en salud, que vienen de las desigualdades sociales y económicas, y dentro de esos ejes de desigualdad podemos estudiar la desigualdad económica, la desigualdad por país de origen o raza en Estados Unidos y también de manera fundamental la desigualdad por género. Algo que en el mundo del que yo vengo, en el mundo de la academia de Estados Unidos, de la epidemiología, hace muy relativamente muy poquito que se empieza a estudiar, y de hecho yo soy el primer profesor de epidemiología social que mete un módulo de género y salud. Y en ese sentido me gustaría también destacar algo que habéis metido en este concepto de hoy, que es cuerpos y ciudades, o cuerpos, cuidados y salud, donde realmente es una mujer feminista, una gran investigadora de la Universidad de Harvard, Nancy Krieger, que es la primera que acuña un concepto en salud, que se llama, en inglés se llama embodiment, que en español tiene una traducción un poco difícil, que es la incorporación, digamos, de los determinantes y las jerarquías y las desigualdades sociales, como tú las metes en tu cuerpo y acabas resultando tener una enfermedad. Este concepto que tiene que ver directamente con los cuerpos y la ciudad. Y en ese sentido, bueno, también me gustaría destacar el concepto de cómo la salud urbana, el entender cómo nuestras ciudades están organizadas de una determinada manera. Unos vivimos en un lado, otros vivimos en otro, otras trabajan en unos determinados trabajos, otras en otro, y eso se relaciona directamente con nuestro nivel de salud, y lo estamos viendo de manera flagrante con la epidemia del COVID. Entonces, ahí es donde yo encuadraría el concepto de medicina social o salud comunitaria, que pasa por el feminismo sin duda y que pasa por la situación que tenemos ahora mismo. Se nos estaba cortando un poquito tu señal, Manuel. En una frase, todo eso nos llevaría al concepto de sindemia. ¿Podrías decirnos en una frase qué entendemos por sindemia? Bueno, sindemia es el concepto de cómo hoy en día, bueno, sindemia aplicado a la pandemia de COVID, es cómo hoy en día las desigualdades sociales se unen al hecho de tener en poblaciones envejecidas que tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas y cómo todo ello está, digamos, dándole a gasolina y determinando la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los determinantes sociales y las desigualdades, la de género, una de ellas, para entender la pandemia y entender el estado de salud previo, que es desigual entre unos y otros, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. Genial. Hay que decir que para nosotras, desde el comité científico, la cuestión de la salud estaba desde el principio presente en los temas, porque nos parecía una evidencia que abordar la cuestión de la ciencia y la tecnología atravesada por cultura y ciudadanía, necesariamente la salud es un tema fundamental, ¿no? Luego, como decíamos ayer, vino el COVID a darle mucha más relevancia y mucha más urgencia a todas estas cuestiones.
Eulalia, volvemos un momento contigo para hablar de, más específicamente de los cuidados en el contexto de la pandemia estos últimos meses. El problema de la conciliación vinculada con el trabajo está muy presente en los medios de comunicación. Por fin está presente en los medios de comunicación, nunca lo suficiente. ¿En qué medida la invisibilización de los cuidados de una manera general en nuestra sociedad, de todo aquello que nos mantiene vivas y vivos y funcionando, en qué medida el invisibilizar esas redes de interdependencias se traslada al modo en el que concebimos las políticas de salud pública? Tienes que activar tu micro, Eulalia. Sí, perdona. Es que tengo la costumbre de que lo apago para que no se oigan los ruidos y no me había dado cuenta. Te comentaba o te estaba diciendo que, bueno, en parte creo que ya lo ha comentado Manuel, pero déjame que te diga, en primer lugar, que una de las principales aportaciones del feminismo ha sido el mostrar que las desigualdades de género en salud no son una consecuencia natural de las diferencias biológicas y, por lo tanto, que serían difíciles de cambiar, ¿no? Y que han mostrado que la desigualdad de género y la inequidad en salud son sociales y que, por tanto, sí que se puede actuar sobre ellas, ¿no? Disponemos ya, como ha dicho también Manuel, de un cuerpo de investigación, aunque reciente, que muestra que ni siquiera en salud, donde precisamente el cuerpo físico tiene un lugar muy importante, pues ni siquiera en salud la biología es el destino, que decía Freud, ¿no? El sexo y la sociedad, la naturaleza, la crianza, la educación, los cromosomas también, por supuesto, y los entornos interactúan de maneras muy diferentes, muy diversas, para determinar, entre otras cosas, quién se encuentra bien o quién se encuentra mal, quién es tratado médicamente o no, quién se ve expuesto o es vulnerable o susceptible de tener mala salud, cómo y qué conductas son propensas al riesgo o refractarias a él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una pandemia, lo que hemos visto es que magnifica todas las desigualdades existentes, pero uno de los efectos, yo creo, más llamativo que se está produciendo, me temo, es que hay muchas parejas que vuelven a los modos de vida de la década de los 50, 60 y 70. Yo me temo que la independencia de las mujeres va a ser una víctima silenciosa de la pandemia. Porque no estamos viviendo solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y una crisis educativa. Y, bueno, todo el mundo. El confinamiento ha producido pérdidas de miles de empleos, ¿no? Entonces, fijaos que yo creo, bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, pero hasta ahora, en el caso de muchas parejas, se podían permitir trabajar fuera las dos personas componentes de la pareja porque otras personas cuidaban de sus hijos o de sus personas dependientes. Pero ¿qué pasa? Que con el confinamiento eso no ha sucedido. Entonces, ahora todo ese trabajo va a recaer, de hecho, ha recaído, tenemos ya datos, sobre las mujeres, porque no solo se trata de normas sociales, sino también es una cuestión práctica debido a que las mujeres cobran menos y tienen mayor flexibilidad. Cuando me preguntasteis, cuando me invitasteis a participar aquí, estuve buscando, yo soy muy de buscar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, según el gobierno británico, el 40% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que solo lo hacen el 13% de los hombres. En las parejas heterosexuales es más probable que las mujeres ganen menos que los hombres a la vez que se consideran que sus trabajos son menos prioritarios. En España, por ejemplo, el 74,1% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Por supuesto, y eso lo sabemos gracias a los múltiples estudios de María Ángeles Durán, ellas dedican más tiempo a las tareas del hogar, a la compra, al cuidado de personas dependientes. Eso no obsta que haya parejas que compartan, ¿no?, el trabajo. Pero fijaos, eso se agrava todavía más con las familias monoparentales, que tienen muchos mayores problemas. El 81,09% de esos hogares en España
están llevados por mujeres. Eso, por ejemplo, el cierre de las escuelas ha sido un problema enorme para ellas. Entonces, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que no se haya mirado a otras pandemias que se han producido no hace tanto tiempo. Por ejemplo, con la crisis del ébola supimos, aunque eso no se dio claro en el mundo desarrollado, que el cierre de las escuelas afectó a las oportunidades de las chicas, porque muchas abandonaron la escuela y además la proporción de embarazos adolescentes aumentó esa tendencia. Creció la violencia sexual y doméstica y muchas mujeres murieron de parto porque los recursos se dedicaron a atajar la pandemia y a otras cosas, porque todo aquello que no se consideraba prioritario pues fue cancelado. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante realizado por una, creo que era británica, ahora no recuerdo el nombre, en Sierra Leona, que fue uno de los países que más afectó la crisis la pandemia del ébola, donde cuenta que murieron más mujeres por complicaciones obstétricas que por la propia enfermedad del ébola, ¿no? Lo que pasa es, claro, esas muertes no aparecen en la prensa porque generaron menos atención que la epidemia, ¿no? También, por ejemplo, debido a la crisis del ébola y el Zika, pues sabemos que aumentó la violencia de género por el estrés, el consumo de alcohol, las dificultades financieras, etcétera, etcétera. Y por dar unos pequeños datos, en España, entre el 14 de marzo y el 15 de abril de este año, las llamadas al 016 se dispararon un 31% más. Y en el mismo periodo, las consultas online aumentaron un 400%. Y la atención psicológica y emocional vía WhatsApp, que fue un servicio que se creó a raíz de la pandemia, aumentaron entre el 1 y el 15 de abril un 129%, ¿no? Pero eso parece que no hace mella en las políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que el invisibilizar todos estos datos, todas estas cuestiones, influyen muchísimo para mal el no tenerlos en cuenta en las políticas públicas, es evidente. Desde luego. Gracias, Eulalia, por recopilar todos estos datos que, puestos así todos juntos, los hemos ido viendo en los medios con cuentagotas, pero puestos así todos juntos, la verdad es que trazan una imagen bastante inquietante. Nos quedan un par de minutos. Manuel, me gustaría que nos contaras algo sobre el proyecto de Villaverde, que es un proyecto muy vinculado con las redes de proximidad. Después en el chat igual nos puedes facilitar el enlace para ver vídeos o material y profundizar en él para las personas que estén interesadas, pero brevemente nos podrías contar en qué ha consistido. Pues sí, muchas gracias. El estudio de Fotovoice Villaverde. Fotovoice es una metodología de investigación, acción, participación que llevamos a cabo en Villaverde, que es un distrito del sur de Madrid. Y la idea principal venía de, digamos, era un subestudio del proyecto que me concedió el Consejo Europeo de Investigación para entender las características urbanas, sociales y físicas respecto a luz y decir, bueno, se nos corta un poco tenemos a priori. Se nos corta un poco tu señal, Manuel. Lo siento muchísimo, pero he apagado todos mis... Bueno, perdona, sigue. Bueno, lo intento. Sí, decía que Fotovoice es una metodología participativa donde es realmente los y las residentes de un barrio, en este caso del distrito de Villaverde, dos barrios del distrito de Villaverde, son las que nos cuentan cómo y documentan cómo es su barrio con respecto a la alimentación y la salud. Y en ese sentido ha sido interesantísima esta metodología, la hemos aplicado en tres diferentes ámbitos, no solo en la alimentación, también en la actividad física y en el consumo de alcohol. Lo hemos replicado en Barcelona y en Bilbao. En Bilbao tenéis gente de la UPV que ha hecho ya dos proyectos con esta metodología y tenemos estudiantes trabajando en ello. Y me parece interesantísimo el proceso también de lo que hoy en día se llama empoderamiento y además empoderamiento femenino que hemos podido analizar y publicar sobre cómo estas mujeres que participaron
han tenido un rol en su barrio y han tenido un proceso de entenderse y tener una nueva visibilización por los demás en su barrio. Y de hecho, después de este proceso y de este análisis, que para nosotros era clave para entender la salud urbana, ellas han podido hacer cosas completamente diferentes, como puede ser dedicar a trabajar en una radio local o entrar en el AMPA o dedicarse a otras cosas. Bueno, hay una mujer, además, emigrante de marroquí, que ahora mismo tiene un rol en el barrio. En fin, para nosotros ha sido muy interesante ver cómo un proceso de científico de salud urbana se convertía en un proceso de ciencia ciudadana, como se llama hoy en día, pero sobre todo participativo y que tenía una función de intentar explicar o hacer una serie de recomendaciones para políticas públicas, como decía Eulalia, desde lo más local. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues desde este proyecto de ciencia ciudadana o participativa nos vamos a otro de agroecología urbana situado en Donosti, que es Zuliako Lore Baratzak, y tenemos con nosotras a la Leire Rodríguez, que es participante, impulsora, una de las impulsoras de este proyecto. También es dinamizadora de la asociación EH Colectiva, una red de granjas y ciudadanos, ciudadanas agroecológicas, y vecina de Ulía, donde está ubicado este proyecto. Leire, ¿podrías contarnos, a través de estas imágenes que ya estás compartiendo, el proyecto en el barrio de Ulía? Bye, que yo, Egunon. Bueno, qué interesante todo lo que acabamos de escuchar. Estamos muy emocionadas. Bueno, pues Zuliako Lore Baratzak, traducido al español Huerto Jardín de Ulía, es el proyecto comunitario que llevamos a cabo en el Parque de Viveros de Ulía, en Donosti, un oasis ecológico-social en medio de la ciudad. La finca de los antiguos viveros municipales de Donosti llevaba muchos años cerrada y a la espera de un proyecto urbanístico que pretendía construir 30 viviendas de lujo. Y pues entonces, en 2013, varias personas de los alrededores comenzamos a organizarnos con el objetivo de abrirlo y convertirlo en un gran parque público para el uso y disfrute de toda la ciudadanía. Y este sigue siendo el principal objetivo de Zuliako Lore Baratzak. Conseguimos una cesión en precario del ayuntamiento en el año 2015, y hoy en día nuestro proyecto es un pequeño referente en la programación cultural y medioambiental de la ciudad de Donosti. Y todo ello, pues, gracias al trabajo voluntario y la ilusión de muchas personas que damos una pequeña parte de nuestra vida, pero recibimos mucho a cambio. El Parque de Viveros de Ulía es un emblema patrimonial de la ciudad. Aquí se encuentran los depósitos de agua del siglo XIX, visitables de forma gratuita gracias a la labor altruista de la Asociación de Vecinos de Ulía. Y justamente el nombre de este parque hace referencia a su antigua función, que era la de proveer de plantas y flores a la ciudad de Donosti. Hoy en día este parque es un lugar diferente y especial por muchas razones y para todo tipo de personas. Por ejemplo, es fácil ver el paraíso que es para los pequeños exploradores. Aquí los niños y niñas juegan libres en los diferentes espacios que el parque tiene, el bosque de bambú, los árboles, la campa, el arenal, pero también participan de todas las actividades de trabajo que proponemos. Y bueno, si estáis siguiendo las fotos, ya os estaréis dando cuenta de que esto no es un simple huerto comunitario. Este es un espacio público donde los ciudadanos hemos cogido la iniciativa y hemos dado forma a un proyecto cultural, natural, social, saludable, empoderador, comunitario, agroecológico y, bueno, muchas etiquetas más que solo se perciben en su intensidad, pues, en el mismo parque. Y, bueno, este parque lo abrimos todos los días del año y todos los días viene a gente a jugar, a estar, a pasear, trabajar y ayudar. Por ejemplo, pues hace un mes realizamos una jornada de bienvenida para los nuevos participantes y en el grupo contamos a más de 10 nacionalidades diferentes en un grupo de 20 personas con mucha variedad, también de edades y de realidades socioeconómicas. Y es que después del confinamiento y ligado a la crisis sanitaria, la cantidad de gente con necesidad de comunidad y vincularse a la naturaleza pues ha aumentado muchísimo, llegando casi a sobrepasar nuestras cantidades de dinamización.
Y bueno, pues aquí vemos fotos del Auzolán, Minga, Sestafeira, Roiga, Trebala Jová, Atornallón. El trabajo voluntario para la comunidad tiene tantos nombres como pueblos hay en el mundo. La realidad es que hoy en día en la ciudad hemos perdido casi esta práctica cultural que tanto caracteriza a lo colectivo, la interdependencia y el espacio público, lo que es para todos y queremos cuidarlo, ¿no? Porque tenemos derecho a intervenir en lo público. Así, pues nosotros, por ejemplo, un domingo al mes limpiamos, podamos, recogemos y forjamos comunidad. Lamentablemente, este parque lleva en riesgo de destrucción desde el año 2008 y los proyectos de transfigurarlo siguen su curso. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, hace un par de semanas el Gobierno Municipal de Donostia nos ha comunicado su desvinculación con el proyecto Ulia Kolore Baratzak y de la mano de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi pretenden homogeneizar el parque, museificarlo y en esencia vaciarlo de vida convirtiéndolo en un parque más. Nosotras seguiremos luchando por la belleza de la diversidad, por un parque diferente, activo y autogestionado. Desde y para la ciudadanía, un proyecto de cultura valiente en una ciudad con políticas y políticos estancados, que tienen una idea de la cultura como postal, souvenir y negocio. Estos agentes nos hablan de darle valor al patrimonio del parque, pero nosotras aclaramos que el parque ya tiene valor y ese valor se lo dan sin duda pues, su entorno natural y patrimonial, pero sobre todo lo humano, ¿no? Somos muchas las personas que con nuestro esfuerzo y la ilusión hacemos este proyecto posible y las que cuidamos de lo público con corresponsabilidad. Aprovechamos esta plataforma increíble para una iniciativa tan de base como nosotras, para tomarles la palabra a los responsables de cultura que hablaron ayer desde Tabacalera, Diputación, Ministerio. Vuestras políticas y proyectos deben pasar por el refuerzo de las propuestas ciudadanas ya existentes. Y entonces, pues desde hoy tenéis la responsabilidad ante todos los participantes de Cultura y Ciudadanía de proteger Ulia Kolore Baratzak. Terminamos ahora sí agradeciendo a todas las personas que en casa han estado y han permitido que Ulia Kolore Baratzak haya llegado a un encuentro como este. Agradecer también a todas las personas que dentro de las instituciones han sido valientes y nos han apoyado. Y por último, pues agradecer haber sido seleccionados para seguir este encuentro en el que bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Si el año que viene finalmente el encuentro llega a Donosti, esperemos veros en el parque. Es que ricas, Leire, lo has dejado muy claro. Me gustaría decir que estos son también el tipo de proyectos de innovación y de proximidad sobre los que sería interesante que las políticas culturales se centraran más. Hablamos mucho de innovación y teniendo en la cabeza grandes infraestructuras tecnológicas, pero la innovación ciudadana es, como tú dices, este trabajo de base. Ayer las compañeras del colectivo BeTime hablaban de la necesidad de articular procesos para cogestionar los territorios, ¿no? Cada vez siempre ha sido necesario, pero cada vez es más urgente que sea así. Antes de pasar al siguiente proyecto, me gustaría preguntarte por los aprendizajes, si tuvieras que destacar uno o dos aprendizajes de este proceso, que supongo que es muy intenso, precisamente por estar tan arraigado en el territorio, ¿qué destacarías? Bueno, pues el aprendizaje que, no sé, pero tenemos un montón, y una cosa es la posibilidad y el poder que tenemos las personas de verdad de afectar en nuestro entorno cercano, en lo público, en esos espacios que, y esas instituciones que vemos muy lejanas, ¿verdad? Es un aprendizaje también aprender a trabajar en colectivo entre gente que nunca ha participado en proyectos, nunca ha militado, nunca ha sido voluntaria. Entonces, eso a las personas que pues, estamos más activas nos ha enseñado un montón. Aprender a trabajar con diferentes personas que viven de las realidades socioeconómicas. Y bueno, pues como proyecto, aprender a que tenemos un proyecto bueno con capacidades y que nos merecemos y debemos de seguir luchando por seguir ahí.
Muy bien, pasamos a otro proyecto de horticultura urbana con un enfoque distinto, esta vez en Barcelona, con Margarita Isolda, artista visual e impulsora de Guerrilla Drugstore, que es una farmacia callejera de plantas medicinales. Margarita. Hola. Cuéntanos. Sí, hola. Buenos días a todas. Primero, con mucha alegría y emoción que estoy aquí hoy con vosotras para presentar este proyecto que ha nacido en el marco del programa de estudio independiente del MACBA como mi proyecto de investigación. Guerrilla Drugstore es un gesto transdisciplinare y antidisciplinare para quien sembra utopía y cosecha realidad. Durante el cierre, imaginé la ciudad como una gran jardín, huerta guerrillera, donde podemos cuidarnos mutuamente, incluyendo en este cuidado la tierra en que vivimos, porque como nos dice Ayrton Krenake, si el cuerpo de la tierra se enferma, nuestro cuerpo también se enferma. Y así que durante el confinamiento empecé a cultivar en terraza de mi casa plantas que nos cuidan y que serán los remedios de Guerrilla Drugstore. Guerrilla Drugstore es una farmacia callejera de plantas medicinales, plantas que fueron oprimidas, capitalizadas, olvidadas e invisibilizadas y que están haciendo desde Barcelona hacia afuera a través de una red autogestionada de seres, seres humanos y seres plantas y cuidado. Entonces me gusta decir que la cura como arte podría ser el lema de esta propuesta, siendo cura una palabra que en italiano significa cuidado y curación. Artemisia annua, hipericum perforatum, Nicotiana tabacum, por ejemplo, estos son algunos de los seres plantas que fueron elegidos durante la pandemia como remedio por la farmacia, por su poder terapéutico, como también por los intereses financieros de las lobbies farmacéuticas que se esconden detrás de ella. Me gustaría compartir la tela para mostrar el mapa de la farmacia que es en devenir. La farmacia pensada como red que se extiende rizomáticamente por la ciudad, ocupando terreno vacío, jardines municipales, tejiéndose a los intersticios de los barrios, juntos con la complicidad de la gente encontrada en la calle, el vicendario, algunas comunidades artísticas y huertas urbanas también. Cada punto de la farmacia tiene una planta o familia de planta para cuidar, que elegida en diálogo entre los poderes curativos de la planta y el lugar donde surge el punto de la farmacia. Por ejemplo, en Montjuic, que es aquel punto rosa, que es el pulmón verde de Barcelona, hay rincón de los sueños, con plantas que cuidan del dormir y del soñar también, otra grande dimensión para aprender. Entonces tiene la manzanilla, la hierba luisa y también la salvia divinorum, que es una planta por la adivinación. O si no, por ejemplo, este puntillo amarillo, que es el punto en Poblenou, donde tiene la planta tulsi, que es una planta que en la medicina ayurvédica es llamada la planta de la inmortalidad, debido a las innumerables dolencias que puede tratar, incluido la tos y los trastornos pulmonares. Y por eso yo elegí esta planta y la elegí para plantarla en una huerta comunitaria para que sea accesible al vicendario y además distribuir algunas macetas a los sin techo del barrio, porque siento que era importante en esta situación de pandemia ofrecer un remedio callejero a estas personas que viven en la calle y también porque pienso que las personas sin hogares muchas veces infelizmente son olvidadas como parte del tejido social de la ciudad. Sí, y nos podrías explicar con mayor detalle alguna de las plantas que ha tenido protagonismo en esta red. Sí, bueno. Quiero decir que todas el deseo de esta farmacia es que lo de activar prácticas de autonomía sobre la salud y por lo tanto sobre la vida. Entonces, perdona Margarita, ¿puedes volver a tu pantalla para que te veamos? Sí. ¿Así? Sí. Bueno, que todas las farmacias es animada de este deseo de recuperar prácticas de autonomía sobre la salud, entonces todas en medio de una pandemia elegí todas plantas que podían realmente ser una cura en esta situación,
además como aquel que ya hablé de acalmar los sueños o el dormir, que fue un problema compartido para muchas personas. Por ejemplo, el punto Anerraval, que es un barrio central de la ciudad y aunque el punto mayor por extensión, porque el cultivo fue efectuado en diferentes sitios del barrio, a una planta que es la Artemisia annua, que es una planta que fue una planta con poderosas propiedades inmunológicas, entonces esta es la, ecco porque creo mucho interesante este punto, y que es una planta que fue patentada por la Novartis para producir una vacuna antipalúdico a base de artemisina, y posteriormente se prohibió el cultivo de la Artemisia annua en países como el Gambia, donde el tasa de malaria es alto, justamente para promover las ventas de la vacuna, y recientemente han hecho estudios sobre esta planta como una posible cura preventiva por el COVID. Por esto yo la elegí para hacer un remedio de la farmacia y también la elegí por un barrio como el Raval, que es un barrio históricamente de migrantes, trabajadoras sexuales, personas en situación de vulnerabilidad. Además, aquí me gustaría un poco, recomparto la pantalla para que puedas ver un poco las dinámicas de cultivo, que fueron plantei l'artemisia annua attraverso pratica di cultivo clandestino, aquejando jardines verdes e camuflando la planta in medio alle altre piante già presenti. E además tentei di involucrare un CAP Salud, perché realmente penso che poter attivare un punto della farmacia in un CAP Salud, questo sì che funzionaria un poco come antidoto a che la nemesi medica e espropriazione della salute che già parlava Ivan Illich negli anni 70, al quale io mi riferisco molto con questo progetto, e también potrei realmente incarnare pratiche di autonomia della salute, reintegrando a los confines de los hospitales modernos plantas che pertenecen alla medicina popular o a otras medicinas, come in questo caso. Sí, tocamos aquí un tema de conflicto también, que es el de la relación entre la medicina popular y la medicina institucionalizada. Veo a Manuel que frunce el cejo y luego, igual, si tenemos tiempo, volvemos a esto. Impresionante lo que nos cuentas de la Artemisia. Todo el mundo de las biopatentes podríamos extendernos muchísimo en ello. Es realmente problemático. Otra planta que nos habías identificado y sobre las que, la que nos quieres hablar y que, para la que vamos a compartir también una pieza de audio, es el tabaco, ¿verdad? Sí. Bueno, no me adentro en la parte científica del tabaco, que es muy interesante, muy, muy interesante, entonces convido a todo el mundo a estudiarla. Yo la elegí por este espectro científico, que es claramente una planta muy estudiada por interés económico, especialmente en campo propio de la virología, el biohacking, pero también yo la elegí porque es una planta sagrada, ¿no? Es una planta sagrada que fue estuprada y que sigue siendo estuprada, y fue transformada en una industria de muerte. Entonces, a diferencia de los otros remedios, esta planta es gestionada a través de una red de cuidado doméstico. Cada cuidadora recibió la planta junto a un canto y a una carta, que me gustaría mucho rápidamente leer porque pienso que se entienda mejor. Querida Julia, gracias por aceptar mi convite y cuidar de esta planta sagrada que fui estuprada y que sigue siendo violada hasta ahora. Por increíble que parezca, planté su semilla en el equinoccio de primavera, en la terraza de mi casa, en el medio del cierre. Planté esta semilla tan pequeña que parece ser nada, en las peores condiciones, pero completamente esperanzadas. La semilla me la habían dado las mujeres Dugao, un colectivo maravilloso de mujeres jubiladas que administran un vivero en la periferia de San Paulo. Puse en mi maleta una sacra ramita del sur y la llevé hacia Barcelona. Esperé unas semanas, y de la oscuridad de la tierra nació esta plantita. El tabaco que vas a cuidar es parte de los remedios de Guerrilla Drugstore. La mayoría de los remedios fueron cultivados ocupando tierra en la ciudad, pero en el caso del tabaco, su cultivo es indoor, gestionado a través de una red de cuidado doméstico de la cual tú haces parte. Como cuidadora recibe la planta en el día del solsticio de verano, bajo un cielo totalmente favorable, con eclipse parcial del sol y luna nueva. Tenga en cuenta que es una planta que ama el calor y la humedad, bastante agua, pero bien filtrada para que no se quede en depósito. El sol directo del clima europeo deja sus hojas demasiado seca, por eso a menudo puede humedecerlas recreando un microclima tropical casero.
como cuidadora puede seguir tejiendo la red de conexión del tabaco, distribuyendo nuevas plantas a otros seres que pueden cuidar de ella y dejarse crear por ella. Parte del kit tabaco una música compuesta por Younes Zaroni, Tabac Tarab, un canto por el espíritu de la planta, porque como dijo Bob Marley, que todas las canciones vengan de los dioses, y como dijo nuestra querida Karen, Tabac Tarab es una invitación a escuchar y sentir la energía de las plantas, de esta y de otras, sentirla en regalo en primero para nosotras, porque para escucharla, sentirla, hace falta sentirnos dentro, y en esa conexión de escucha, cuidado e interdependencia, es posible crear otra forma de vida. Dejamos que eso acontezca. Buena escucha. Entonces aquí, si me permite, trago la planta, que la tengo aquí, en versión pequeña y colgante, así que todo el mundo, uy, ecco, la puede mentalizar durante mientras escuchamos el canto, ¿no? Sí. Venga. Ahora todo el mundo se quiera cerrar los ojos y tomar tres respiraciones profundas para un poco ralentizar el ritmo de los pensamientos y conectarnos desde dentro. Muchas gracias, Margarita, por este momento saludable de reseteo mental. Efectivamente, el tabaco, bueno, este canto es de origen árabe, pero es una planta ritual importantísima también, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? En los rituales vegetalistas. Vamos a cambiar de registro. Nos vamos con Nerea Hierro y Beatriz Cavia.
del grupo de investigación Precariat, vinculado con la Universidad del País Vasco, UPV-HU. Nerea es investigadora y doctora en teoría de arte, y Beatriz es doctora en sociología e integrante de Bulegua, que es una oficina de arte y pensamiento ubicada en Bilbao. Nerea, Bea, bienvenidas, egunon. Egunon. Hola. ¿Qué nos contáis sobre Precariat y por qué, que nos va a ayudar a entender por qué en el contexto de este bloque sobre salud, cuidados, cuerpos y comunidades, damos espacio a un grupo de investigación sobre precariedad, ¿no? Parece como evidente que la precariedad es el otro lado de la sostenibilidad a la que apuntamos cuando hablamos de cuidados, pero vosotras trabajáis específicamente en el campo académico y son sobre y con el arte. Antes de entrar de profundizar en algunos de los vínculos de vuestro trabajo con el tema del bloque, sí que nos gustaría saber más específicamente lo que hacéis desde ese grupo de investigación. Hola, bueno, buenos días. No sé si me oís bien, porque con la mascarilla, que estamos dos, que estamos en una sala expositiva, pues entiendo que no sea bien, ok. Bueno, pues hola, encantada de saludaros a todos. María, un millón de gracias por toda la coordinación y todo el trabajazo, se agradece un montón. Efectivamente, Bea y yo, que soy Nerea, somos parte del equipo de investigación de Precariat, que aquí estamos solo dos, pero nos encantaría estar el resto del equipo, que somos como aproximadamente 15 personas, pero bueno, es imposible, ¿verdad? El caso es que, bueno, Precariat, como decíamos, es un grupo de investigación que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, creo que es ahora, es un MINECO, se denomina MINECO, y en él, bueno, somos parte del grupo de investigación, académicos afiliados a diferentes universidades, como son la Universidad del País Vasco, la UNER, la Universidad de Deusto, que está aquí al lado también, la Universidad de Salamanca, y también artistas sin ningún tipo de filiación académica, ¿no? En Precariat, que llevamos trabajando como grupo consolidado, vamos, desde el 2016, pero es verdad que el proyecto ya venía desde años atrás, lo que intentamos investigar, digamos, es esa relación que se produce entre la precariedad y las prácticas artísticas, ¿no? En Precariat nos maravilla o nos alucina la idea de base, digamos, hablando en el arte contemporáneo, en las prácticas artísticas, de cómo las industrias creativas y culturales actualmente son un auténtico sector productivo clave en Europa para generar innovación social, generar empleo, avances tecnológicos, crecimiento económico. Y en cambio, hay muchos artistas que no pueden vivir o que no reciben una retribución regulada de su propia práctica artística, ¿no? Y que ya seguiremos hablando, pero que en muchísimos casos se da la situación en que los artistas no pueden vivir de esa práctica artística porque no tienen una retribución regularizada y tienen que buscar otro tipo de empleos para poder solventar de alguna manera esa precariedad en la que viven, ¿no? Otro tipo de empleos que habitualmente es la academia. El caso es que desde Precariat somos muy conscientes de este, digamos, problema de base que existe en la práctica artística y lo intentamos solventar desde estudios transversales y multidisciplinares de diferentes disciplinas, ¿no? Por eso en el equipo estamos, bueno, ya habéis visto que nuestros perfiles incluso son diferentes aunque cercanos, ¿no? Pero hay gente que viene del ámbito del derecho, es un pequeño de la filosofía, de la sociología como vea, de la economía, ¿no? Y por supuesto del arte. Así que somos un equipo muy multidisciplinar, ¿no? El caso es que, bueno, ya termino porque le paso a Bea la palabra. Algo que nos preocupa también mucho en Precariat y que lo reflejamos en un seminario que realizamos en el 2019 es la infraestructura o el contexto legal que tiene el arte, ¿no? Y en ese sentido hicimos un seminario, que no os lo voy a doy como dos pinceladas, en el que el planteamiento, que es muy sintomático,
del seminario es el arte en trabajo, ¿no? Porque, como bien sabéis, nosotros nos basábamos en el 2018, en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Cultura presentó un estatuto del artista que se queda sobre negro sobre blanco, porque incluso no ha avanzado, ¿no? Y es algo que desde precariedad nos inquieta, ¿no? Que no hay una infraestructura rígida, ¿no? Algo sólido a lo que aferrarse, sino que pues siempre va cayendo en vacío, ¿no? Incluso es curioso, como dato, y ya termino, que en el Estado español, en la definición de artista, no están incluidos los artistas visuales, sino que están más definidos los artistas, digamos, del espectáculo, ¿no? Los artistas visuales no tienen cabida, digamos, ¿no? Incluso en algo tan sintomático como que la definición propia del artista ya tenga algún tipo de precariedad, ¿no? Porque no aúna a todos los tipos de artistas que puede haber, pues ya partiendo de esa base, el tema, bueno, es muy sintomático, ¿no? Y para llegar a centrarnos en alguno de estos puntos de los que ha nombrado Nerea y cómo ha sido realizando desde 2016, que fue cuando se nos concedió el proyecto, partíamos de la base de que sí que ahora mismo hay un consenso generalizado acerca de la noción de precariedad, es decir, que la precariedad ocupa una noción central en la vida social pre-COVID y en el mundo cultural y del arte contemporáneo en particular. Y partíamos de ahí, pero también considerando que la precariedad es un lugar que precisamente desde el que nos situamos y nos fijamos en modelos que se sitúan en esa precariedad para ver qué posibilidades hay de habitar esa precariedad de forma creativa y de forma resistente, por decirlo así. Por tanto, nosotras desde nuestro proyecto de investigación damos cuenta de lo que está sucediendo, de la parte más diagnóstica, de lo que acaba de hablar Nerea, entre otras muchas situaciones. O sea, la precariedad es una situación, una condición, pero también es un lugar habitable de forma pues, crítica y de forma agencial, ¿no? De forma, hemos hablado antes, de forma encarnada, por supuesto, y por tanto se puede generar cierto empoderamiento a partir de ese habitar la precariedad, y es algo que a día de hoy, bueno, está más que ya como comprobado. Y en ese sentido, y también para ser muy breve, como ha intentado ser mi idea, porque es muy difícil sintetizar esto, sí que seguimos con la intención, como ya he dicho, venimos de campos diferentes, el trabajo que hacemos venía de tiempos antes de conseguir esta financiación académica, pero sí nos propusimos conseguir un proyecto con financiación académica, un proyecto de investigación científica. Creo que es importante remarcar esto, porque tiene que ver que también con que estemos aquí, con que estemos en este contexto tan amplio, ¿no?, que comenzó ayer y de lo que hemos hablado bastantes veces. Y el hecho de tener que hacer esto, que acotarnos a ese lugar de proyecto de investigación científica, hizo que se pautara el proyecto de otra manera, ¿no? Porque además era un proyecto multidisciplinar, que veníamos de muchos lugares, pero dirigido o condensado en la Facultad de Arte de la Universidad del País Vasco. Por tanto, eso tiene unas condiciones especiales. El arte se relaciona de una forma específica con la ciencia en general y con la academia en particular. Y eso nos dotaba de unas especificidades muy, muy concretas. Y simplemente por decir, uno de los giros más importantes que hemos tenido en los últimos años, con todo el proceso de investigación, es la gran red que hemos creado. Y cuando hablo de redes, lo hablo en términos muy generales, no solo de redes compuestas por humanos a nivel local, internacional y estatal, sino también compuesta por no humanos, ¿no? Por mencionar la teoría de la actorred. Me refiero a todos estos dispositivos que hemos generado y que hemos compartido, como pueden ser los eventos, los libros, todos los productos que hemos generado a partir de toda esta serie de lugares en los que difundimos lo que estamos haciendo, etcétera. Pero también la forma en la que queremos plasmar los resultados de la investigación, que en este primer formato, porque nuestra idea es seguir investigando desde la academia en este tema o desde este tema, que es de precariedad, pero hemos decidido resolver la presentación de las conclusiones a partir de un formato expositivo. Algo que no nos gusta hablar de dentro y de fuera, pero algo que en el mundo del arte es muy común. Para la ciencia no lo es tanto, quizá alguno a la altura ha sido capaz de presentarlo de una forma bastante interesante a nivel general desde fuera del mundo del arte,
pero para la ciencia el formato expositivo quizá no está tan habilitado o tan legitimado para presentar ciertas conclusiones. Entonces, nosotras vamos a presentar las conclusiones de la investigación en formato expositivo y a partir de ahí trataremos de seguir siendo un proyecto de investigación científica. Lo dejamos aquí, tenemos una página web, creo que Nerea no la ha nombrado, así que ahí está toda la información y, por supuesto, como somos mucha gente, todos estamos disponibles para cualquier cuestión, ¿no? Página web que entiendo que está disponible en la plataforma, ¿verdad? Precariedad.org, eso es. Y hablando, y solo 15 segundos, María, porfa, lo que te estaba comentando Bea de los de la importancia de los dispositivos y de los cómo comunicaban los resultados, a raíz de este seminario que hicimos en el 2019 sobre es el arte un trabajo, ¿no? Es un debate que está constantemente en la esfera del arte, ¿no? En el que tuvimos ponentes tan interesantes como CEMOS 98, que estuvo Felipe, o Marta Pérez, o bueno, Nuria Huel. Vamos a publicar, que es que además justo hoy está en imprenta y se imprime, o sea que es como un día de estos importantes para nosotras, un libro consecuencia de ello, ¿no? Que se titula En riesgo, y que casualmente el prólogo lo escribe Remedios Zafra, que también está involucrada en las jornadas, ¿verdad? Y que tiene un texto interesantísimo que no voy a desgranar, pero bueno, que trata este tema sobre el trabajo, la relación del trabajo y el trabajo creativo, ¿no? Cómo esta creatividad se está como expandiendo y justifica, la creatividad justifica la precariedad que podamos tener, ¿no? Entonces, bueno, sin más, como apunte a lo que estaba comentando de... Muchas gracias, Nerea. Remedios, que estará moderando esta tarde la mesa sobre futuros. No sé si tenemos alguna pregunta, podemos ya abrir el tiempo de debate, nos quedan como un poco más de 20 minutos. No sé si hay alguna pregunta desde las redes sociales o algún comentario que nos queráis compartir desde redes o desde el chat. Tal vez mientras va llegando eso, me gustaría plantearos otro tema a todas y a todos, que es el de que tiene que ver con esto último que nos comentaban Bea y Nerea, no sobre la precariedad, sino sobre ese lugar extraño que es la academia y las diferentes legitimidades del conocimiento en función del lugar y de los sujetos que lo producen, ¿no? Algo que venimos hablando estos días es la necesidad de articular conocimientos provenientes de diferentes disciplinas, y son muchas las personas que a lo largo de entre ayer y hoy van nombrando esas dificultades para hacer hablar a cuerpos de saber o cuerpos de experiencia que tienen historias diferentes, que tienen lenguajes diferentes, pero que también tienen autoridades diferentes, ¿no? Antes comentaba la cuestión de la ciencia popular, es un conflicto conocido sobre el que también se ha trabajado desde el género, porque la ciencia popular ha sido mayoritariamente desarrollada por las mujeres, mientras que la ciencia institucionalizada se ha tendido a masculinizar. Os lanzo la pregunta de cómo podemos constructivamente articular espacios de intercambio de saberes donde dejemos atrás estas superioridades disciplinarias o estas jerarquías disciplinarias. ¿Quién quiera tomar la palabra sobre este tema? Eulalia, Manuel, sé que tenéis ganas de decir algo. Bueno, para mí la ciencia académica, la academia no me resulta rara, ¿no? Llevo toda la vida en ella, pero sí que es verdad que es muy difícil articular. Pero yo creo que precisamente estos movimientos de ciencia ciudadana que se vienen dando desde hace unos años, en nuestro país es muy reciente, pero en otros países lleva ya varias décadas, ¿no? Pues son experimentos muy interesantes porque el hacer esta ciencia ciudadana, que bueno, al hilo de una de las cuestiones que me dijiste que seguramente saldrían, que era el movimiento de salud por las mujeres, de salud de las mujeres, ¿no?
que yo creo que fue uno de los primeros intentos, por lo menos en nuestro país, cuando surgen los años 70, ¿no? De hacer este tipo de ciencia ciudadana, pues se ve que promueven una serie de innovaciones sociales que conllevan un conjunto de valores que en realidad no son tan ajenos a la ciencia académica, como puede ser la cooperación, la complementariedad, la participación, la interacción, la comunicación. Todas esas son valores que deberían estar en la ciencia académica. Y de hecho están. Lo que sucede es que cada vez se nos constriñe más, ¿no?, con estos sistemas de evaluación, estos sistemas de tener que publicar a toda costa. Muchas veces de repente vemos gente que está toda la vida, que publica, yo que sé, un libro cada pocos meses o un artículo cada 3 o 4 meses, que yo a mí me maravilla, porque digo, yo soy incapaz, me tiro para escribir un libro 4 o 5 años, ¿no? Pero bueno, pero que nos pasa eso un poco porque el sistema nos lo exige, ¿no? Está la famosa frase de publica o perece, ¿no? Publish or perish, ¿no? Y entonces, yo creo que estamos viendo, se ha hablado siempre mucho de innovación en el sentido clásico y ahora se habla mucho de innovación social. Y en las innovaciones sociales tiene que haber un proceso participativo, porque si no, no hay tal innovación social, ¿no? Yo creo que son estos procesos participativos son los que permiten esa construcción colectiva, de las que hemos visto muy buenos ejemplos aquí. Y, por tanto, lo que es más importante, la apropiación social de los cambios, ¿no?, de las innovaciones. Si tú no te apropias socialmente de esos cambios, de esas innovaciones, no puedes obtener los resultados, los cambios, que es algo, yo creo que es una condición indispensable para que haya innovación social. En este sentido, yo creo que estos procesos participativos son fundamentales y dentro, por ejemplo, de la propia ciencia y hablo más bien desde la filosofía de la ciencia y la tecnología y de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pues ha habido ese proceso de democratización de la ciencia que no es como algunos ridículamente han querido hacer ver, que votemos qué teoría es verdadera o no lo es, sino que es precisamente una participación de la ciudadanía dentro de los procesos de desarrollo y dentro de los procesos de toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que ha pasado con las asociaciones de pacientes en medicina es muy interesante, porque han supuesto innovación social, han ayudado a la investigación. También hay asociaciones, digamos, que chocan frontalmente con el establishment, ¿no?, con el conocimiento establecido, pero eso sirve muchas veces también de acicate para la propia ciencia académica, ¿no? Sí, muchas gracias, Eulalia, por traer a colación a la cuestión de las asociaciones de pacientes. No vamos a abrir ese tema porque sería inmenso, pero da para otro congreso. Sí, pero bueno, yo también al hilo de esta mesa y de estos temas pensaba en la epidemia del SIDA como también otra experiencia en la que se pueden y de la que aún tenemos pendientes extraer muchísimos aprendizajes. Pero sin entrar en esto, Manuel, ¿cómo crees tú que se pueden incorporar la ciencia popular, y uso a propósito esta palabra y no la de ciudadana, en los procesos de salud comunitaria? Pienso, por ejemplo, en iniciativas directamente vinculadas con los cuidados o con la alimentación, como pueden ser los huertos urbanos o esa red de cuidado de plantas medicinales. En este caso, por ejemplo, planteada más, entiendo, Margarita, como un gesto artístico, pero bueno, son plantas medicinales, ¿no? ¿Cómo dialoga la salud comunitaria con este tipo de prácticas? O en el caso de la horticultura urbana vinculado con una salud alimentaria.
A ver, yo creo que, y es una pregunta fundamental, yo creo que cada vez más, como decía Eulalia, los proyectos científicos nos piden hacia la ciencia ciudadana o ciencia popular o cambios donde haya una mayor permeabilidad, más comunicación, no solo comunicación entre científicos y ciudadanía, sino también comunicación de lo que se está haciendo y cómo se aplica y cómo llevamos al cambio social. Yo creo que, recogiendo un poco el guante de las colegas de las compañeras de Precariat, hay que, para que estos movimientos o el de Margarita, para que todas estas ideas entren en el mundo de la ciencia, hace falta más ciencia y hace falta más financiación de ciencia más abierta y más moderna. Y creo que, que la ciencia o la academia, como tú decías al principio, no es un lugar extraño. Lo que es extraño es que vivamos en un país donde la ciencia sigue siendo extraño. Y eso se cura con más ciencia, y con más ciencia en los periódicos, más ciencia en la radio, más arte en la radio, más botánica en la radio y más cultura de esto. Yo me he formado en un país donde, en Estados Unidos y en Alemania, pero donde en Estados Unidos, donde hay unas desigualdades tremendas, donde hay una gran parte de la población que podríamos nosotros decir desde Europa o desde España que son muy ignorantes, pero que tiene, donde la ciencia es fundamental. Fundamental y se entiende. Y la ciencia es mucho más abierta de la que tenemos aquí. ¿Pero por qué? Porque llevan 100 años o 150 años financiando la investigación sin parar. Y no va a parar por mucho que Trump haya hecho sus escabechinas durante los últimos 4 años. Por lo tanto, a mí me encantaría poder trabajar con gente como Precariat o como Margarita. Y creo que hay cada vez más, en el mundo de la salud urbana, cada vez más interés, por ejemplo, en financiar qué ocurre, por qué son buenos los huertos urbanos de Leide. O por qué hace que ese 3 minutos de relajación que nos has invitado, Margarita, son buenos para como sociedad o para mi hipertensión. O qué hace que si yo puedo hacer un proyecto de ciencia y arte, ese proyecto no sea solo mejor, sino que además llegue más lejos. Bueno, pues yo creo que eso le tenemos que pedir y exigir, que haya una ciencia más moderna, pero sobre todo más, y que tenga más lugar. Muy bien. Margarita, Leire, Nerea, Bea. Vale, aprovecho. Margarita, tú estabas primero. No, me gustaría, muchas gracias, Manuel, para, ¿cómo se dice?, animarnos a continuar en esta dirección. Me gustaría simplemente decir que pienso también, bueno, yo no soy una persona de ciencia, pero tal vez la mi sensación es que tiene también un acto un poco más de humildad al respecto, que tiene otros saberes que tal vez no es la ciencia occidental, porque, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un otro proyecto en Brasil, siempre con plantas, la cultura indígena realmente tengo una tecnología que es impresionante con el uso de plantas, ¿sabe? Es una cosa impresionante. Entonces yo me digo, esta es ciencia, es una otra epistemología, pero tenemos mucho que aprender. Entonces la mi idea también es un poco de tirar un poco de este lugar folclórico, ¿no? Muchos saberes que son simplemente tagados como popular u otro, no, son saberes súper sofisticados muchas veces. Entonces, esto es un otro mi deseo, un poco de tirar el foco de la medicina eurocéntrica a otras medicinas que tengo sabiduría. Hablé de la indígena, pero podría hablar de la chinesa, la ayurveda, en fin, tengo realmente saberes que no son saberes otro como folclóricos, son saberes, grandes saberes. Entonces es un poco esto. Bea. Sí, a nosotras sí que nos gustaría. Hay algo que, bueno, compartimos absolutamente vuestra perspectiva, y simplemente por apoyar un poco los argumentos o por algo que tú has mencionado, hay un tema de legitimidad muy importante. Para mí la ciencia tampoco es algo extraño, pero para el arte sí lo es, o el arte sí lo es. O sea, sí que hemos constatado en el proyecto que hay una pregunta, o sea, realmente se les concede legitimidad al arte como productor de conocimiento, ¿no? Como lugar desde el cual denunciar ciertas cuestiones sobre lo social. O sea, sigue habiendo muchas disputas y eso es lo que tenemos que trabajar.
Y creo que nuestra función, al menos en nuestro equipo, sí que tiene que ver con ser conscientes del encorsetamiento en el que nos metemos en el momento en el que habitamos determinados lugares. Yo ahora hablo individualmente, yo que habito en la academia, pero también habito desde una estructura de arte independiente, creo que hay que ser muy estratégicas en el encorsetamiento cuando decidimos dedicarnos a una u otra cosa. Es decir, si decidimos estudiar la precariedad desde un proyecto de investigación científica, tenemos que ser conscientes que vamos a tener que lidiar con eso tan terrible que ha mencionado Eulalia, que son las políticas de evaluación y las políticas de investigación. Y cuando trabajamos desde plataformas o desde estructuras independientes de arte, tenemos que ser muy conscientes, muy estratégicas, que tenemos que negociar con las políticas culturales. Y así constantemente. Y esas estrategias, una de ellas es compartir los saberes, que es la pregunta que lanzaba cómo hacerlo, ¿no? María, que ojalá tuviéramos la respuesta, es haciéndolo. Y haciéndolo desde todas esas capacidades que no sé si tienen que ser solo estrategias, que a veces son formas de hacer, formas de trabajar diariamente, formas de cuidarnos y de trabajar cuidándonos lo mejor posible. Y eso se puede hacer desde todas las posiciones, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes de esas posiciones y de los lugares de extrañeza que habitamos, ¿no? Siempre. Y luego ya está la realidad. Pero nuestra posición de enunciación en ese sentido es muy importante, solo mantener eso, que es lo que habéis dicho ya previamente. Leire, ¿quieres aportar algo desde Perdona, Manuel. Leire, ¿quieres aportar algo desde los huertos? Bueno, no mucho más, o sea que le cedo la palabra a Manuel, que seguro que tiene algo súper interesante y ya seguiremos hablando después. Manuel. Bueno, solo comentar una experiencia personal y volviendo a lo que decía antes Eulalia. El proyecto este súper rimbombante del Consejo Europeo de Investigación que me concedieron, el momento más importante que nosotros tuvimos, para mí sin duda, y que no vale para nada en mi currículum, es cuando yo pude llevar a una participante de Villaverde a la exposición fotográfica que hizo de curador un fotógrafo artista, más artista que fotógrafo, lo llevamos al Parlamento Europeo. Y allí lo presentamos a los decisores políticos, a los parlamentarios. Y eso es absolutamente alucinante, no vale absolutamente para nada en mi carrera, y lo pude hacer gracias a un artista, que es un fotógrafo, que fue el curator, que además le dio la oportunidad a una participante, a una mujer de Villaverde, que gracias a una europarlamentaria nos pagó el viaje y nos pagó la exposición allí en Bruselas. Entonces, creo que ese es un mundo muy real, muy moderno, en el mejor de los sentidos, que trasciende a la ciencia como se entiende hoy en día y que pasa por la participación ciudadana. Y bueno, luego yo he oído comentarios como en una reunión también en Estrasburgo de la Comisión Europea, diciendo un señor físico del CERN diciendo que él está absolutamente en contra de la democratización de la ciencia, ¿no? Que decía antes Eulalia. Entonces, bueno, vivimos en esas tensiones que van más allá de lo que es lo puramente científico, sino que entran en lo político y en lo social, y creo que en ese sentido, pues para mí y para mi ciencia aplicada, lo artístico y lo participativo es muy innovador, y creo que es donde llegamos lejos, porque al fin y al cabo, y me imagino que Eulalia está en lo mismo, igual que todas vosotras estáis en lo mismo, lo que queremos es cambiar nuestra sociedad para mejor, y no lo vamos a hacer con un artículo en Nature, ¿no? O en Science, si no lo tendremos que hacer entre todos y entre todas, porque si no, no va a ser posible. Me gustaría que acabáramos este momento de debate dedicándole un tiempo a la cuestión artística, porque este encuentro está puntuado de no solamente de conversaciones, de presentaciones de proyectos que algunos vienen desde el campo del arte, sino también puntuado de intervenciones artísticas, porque pensamos que las prácticas desde el arte tienen esa capacidad para sintetizar, para evocar, para producir sentido. Nerea, Bea, Margarita en particular, ¿cómo veis el papel del arte en estos procesos de transformación, específicamente en el campo de la salud o científico o botánico, por ejemplo? ¿Qué puede el arte?
Bueno, respondo mucho brevemente, porque mi español también es un poco difícil. No, tal vez porque yo vengo de la danza, ¿vale? Entonces, para mí, el arte es realmente una forma de percibir con el cuerpo, una experiencia que acontece, que tú seas artista o espectador, es algo que te acontece. Y esto para mí, tal vez, aunque en esta nueva comprensión de una comunidad, que sea una comunidad humano, no humano, entonces abrazar esta comprensión de una nueva comunidad, yo pienso que el arte en esto te lo puede hacer sentir, te puede percibir algo que tal vez otras prácticas más difícil que puedan penetrar en este campo de la experiencia, del perceptivo, de la descubierta. No sé, me viene mucho banalmente de decir esto, porque pienso que esta corporalidad también del arte para mí es importante. Bea y Nerea, ¿cómo abordáis esto desde Precariart? Pues desde el proyecto, porque luego creo que cada uno tenemos una enunciación individual sobre ello. Obviamente la pregunta por el arte y su relación con la ciencia es una pregunta clásica, incluso romántica. Y en ese sentido, desde el proyecto sí que, bueno, pues nos surge esa cuestión permanentemente, pero también la tratamos de desplazar hacia eso que comentábamos antes, ¿no? De la legitimidad y de que, porque el arte obviamente es una forma de producción de conocimiento, pero la cuestión es cómo lo entiende la sociedad de ese modo o no. Sí, esa es la claro, tú puede contribuir a ello y por qué cuando tenemos que explicar el arte. Y esto ya hablo desde mí, desde Beatriz Cavia, porque cada vez que tenemos que explicar el arte como una forma de conocimiento tenemos que recurrir a un adjetivo que lo acompañe como ciudadano, participativo, público, etc. ¿No? Eso a mí personalmente me preocupa un poco. Creo que el arte en sí debería contener las potencialidades de ver o de pensar o de entender la realidad de otra manera, y eso es lo que le da una especificidad, sin más, y no debería llevar una etiqueta. Igual que, bueno, como muchas otras, ¿no? Que son melones que no voy a abrir, pero creo que tiene que ver con que el arte lo puede todo, pero claro, hay que considerar desde dónde se habla de arte y cómo se entiende, ¿no? Es como la ciencia pasa exactamente. En ese sentido, los procesos de producción también han sido y deben ser muy criticados, que se ha historizado, que no, un montón de cuestiones más, ¿no? Pero como potencial, pues todo. O sea, las que trabajamos desde el arte, pues creemos que es el lugar a habitar y desde el que potenciar su defensa. Ayer decía Marina Garcés que había que ver desde la cultura esos nuevos espacios esenciales, ¿no? Que Remedios Zafra también decía que debían ser plurales porque no hay solo un esencial, sino que hay muchos esenciales. Y nosotras reivindicamos que es desde el arte contemporáneo donde también hay que hacer esa mirada a los esenciales y a las esenciales, ¿no? Esa relectura contemporánea. Yo, al hilo de lo que dice Bea, que estoy 100% de acuerdo en todo lo que comentaba, creo que, y como hilándolo con lo que comentaba Manuel, que me ha parecido interesantísimo, de en Estados Unidos y en Alemania, que son países que podemos criticar por otros aspectos, pero que hay a ciertas disciplinas que se les da una relevancia fundamental, y eso se refleja en la inversión que hacen, ¿no? Como en la ciencia en Estados Unidos, por ejemplo, y que lo importante de ello no solo es en la inversión, sino también cómo se vende, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas que siempre ha tenido el arte, a mi modo de ver, es que cuando se habla si el arte es una forma de conocimiento o no, siempre se intenta comparar a formas de conocimiento legitimadas como la ciencia. Y no se puede comparar el arte como forma de conocimiento con la ciencia, porque el arte siempre saldría perdiendo, obviamente. Si vendemos eso en los medios de comunicación y vendemos en que la sociedad que prefiere invertir 5.000 millones de euros en la ciencia para sacar adelante la vacuna para tal, o invertir una cifra mucho menor en cultura para que ciertas personas de la élite disfruten de una exposición en la Farma, quiero decir, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Entonces, no se puede competir. El arte, como bien decía Bea, tiene sus propias especificidades y hay que valerse de ellas, ¿no? El arte sirve para tambalear certezas, ¿no? Para ser críticos, para cambiar puntos de vista, ¿no? Pues, o sea, desde ese punto de vista hay que ver
yo creo, como el arte como conocimiento y no tratar de compararlo con otras disciplinas que tienen otras características y otras, por ejemplo, otras formulaciones de consenso, ¿no? La ciencia, yo es que soy totalmente ajena y perdonadme, pero entiendo que siempre tiende, por ejemplo, al consenso, ¿no? Para evolucionar. Y el arte al revés, el arte nunca tiende al consenso, el arte desde las vanguardias y desde antes siempre ha sido rupturista, ¿no? Entonces, son diferentes maneras de conocimiento y de entender, y es lo que había que, de alguna manera, como decía Manuel, venderlo, ¿no? Porque si no, siempre se entendería como un no diálogo, ¿no? O no estar a la altura de cosas más relevantes como la ciencia en esos términos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, porque este es un final que es un principio de otra larga conversación. Benito Grial, os paso la palabra para cerrar este bloque. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Pues nada, muchas gracias, María. Creo que, bueno, el tema es vastísimo, pero yo creo que aquí hemos lanzado intuiciones muy interesantes que abren sendas muy fértiles para el trabajo en cultura en relación con la salud, con el concepto de salud pública, que incluye, por supuesto, también los cuidados, ¿no?, de personas y comunidades. Y creo que en el futuro vamos a ver posiblemente muchas más propuestas de este tipo. Y nada más, Grial. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que también esta experiencia de la pandemia nos ha hecho conscientes de la necesidad que hay de esos cuidados en comunidad, ¿no? Y bueno, lo habéis comentado ya con los proyectos. Me ha gustado mucho la experiencia del Parque Ulía, ¿no? Cómo habéis visto un cambio y que ahora es más necesario que nunca ese trabajo todos juntos en contacto con la naturaleza, ¿no? Pues nada, ha sido interesante, como siempre nos pasan todas estas mesas, se abren temas, no hay manera de cerrar y lo que quedan son ganas de seguir, pero bueno, el encuentro de este año es así, ¿no? Es puertas que se abren y ya iremos entrando en ellas, a lo mejor en próximas ediciones. Sí, y bueno, yo creo que también el panel que tenemos dentro de un ratito, hacia dónde van las instituciones culturales, creo que este es un tema, ¿no? Es un tema en el que tenemos que pensar todos también, ¿no? El de los cuidados y la salud también, ¿no? O entornos de salud, ¿no? Desde lo cultural, ¿no? Entornos saludables, entornos hospitalarios, entornos cuidadores, y creo que es un tema, insisto, que va a salir en la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias a todos.